Bienvenidos a todos, soy Nerina López y los invito a probar estos tutoriales de folclore urbano. Nos vemos enseguida. Hola chicos, hoy empezamos a hacer unos movimientos de pies, comenzando con cambio de peso y pasando el peso a la media punta, a la punta y al talón, para poder movilizarnos bien, aflojando piernas y brazos. Pies paralelos significa pies a la altura de las paredes. Vamos a comenzar a trasladar el peso hacia el pie derecho, cambio al pie izquierdo. Me quedo sobre el derecho, levanto un poquito el pie izquierdo, paso al pie izquierdo, levanto el pie derecho, y así sucesivamente. Quedo sobre el pie derecho, levanto el izquierdo, lo muevo buscando el equilibrio. Izquierdo, levanto el derecho, busco el equilibrio. Para aquellos que no estén acostumbrados y se mareen, pueden apoyarse sobre la pared, agarrar una silla y hacer los mismos ejercicios. Esto es para buscar la disponibilidad del cuerpo para bailar y así poder movernos flojitos. Otro de los ejercicios que vamos a hacer es, con los pies juntos, vamos a realizar media punta con el pie derecho. Media punta significa doblar el metatarso. Punta, media punta y apoyé. O sea, levanto. Tú apoyo los deditos, estiro, apoyando todos los dedos en el piso. Media punta significa que doblo el metatarso y vuelvo a apoyar todo el peso del pie. Traslado el peso hacia el otro lado y levanto. Media punta, punta, media punta, apoyo, traslado. Media punta, punta, media punta, apoyo, traslado, media punta, punta, media punta, apoyo. Castañetas. Y vamos a simular que damos una patada, así, al aire, afloja. Pensamos en el peso de la cintura hacia abajo, hacia las piernas, lo pensamos hacia abajo. El torso de la cintura hacia la cabeza, trata de tirar hacia arriba. Entonces, flexiono las piernas y pateo. Flexiono, pateo, diga, flexiono, pateo, flexiono, pateo, flexiono, pateo, flexiono, pateo, media punta y apoye con mi izquierda hacia adelante, vuelvo, pateo, media punta, apoyo con mi izquierda. Esto generalmente se lo llama sobrepaso. Se utiliza en varias oportunidades en las danzas folclóricas estilizar, por supuesto. Entonces, pateo con pierna derecha, media punta con la pierna derecha y apoyo la pierna izquierda. Seguido, seguido. Uno, dos, tres. Uno, de perfil,
Uno, dos, tres. Vamos a recrear una vuelta entera estilizada.